Reyes de España. Durante el siglo XVIII, los reinados de los tres monarcas anteriores habían conseguido recuperar a una nación en claro declive, y los propósitos iniciales del nuevo rey eran precisamente continuar por ese camino. Pero un hecho iba a hacer cambiar todos los planes, no solo del rey español, sino también de todas las monarquías europeas: la Revolución Francesa. La desconfianza se adueñó de Europa y las monarquías abiertamente liberales volvieron por los derroteros del absolutismo como medio para controlar a la población y mantener así los privilegios y las supervivencias reales. Esto marcaría de una forma indeleble los reinados de los siguientes monarcas españoles, produciéndose un retroceso en el transcurso de recuperación. Además, otro legado de la Revolución Francesa instalaría el miedo en los reyes europeos: Napoleón Bonaparte. En 1789, digamos, los sucesos de Francia tuvieron en toda Europa una extraordinaria repercusión y supusieron un verdadero trauma, porque nunca hasta entonces, estaban ya lejanos los ecos de la Revolución Inglesa, pues se había producido una conmoción de estas características. Sin embargo, digamos, esto que es verdad, y que sobre todo es verdad más que en el propio momento del inicio de la revolución, a partir del año 90-91 y sobre todo a partir del año 93, cuando se ejecuta el rey y se proclama la república, es curioso que los hombres de estado en el año 89, en un primer momento, pensaron que los sucesos de Francia eran un motín más. En España, por ejemplo, se pone el ejemplo de los motines de Esquilache, se dice es como los de Esquilache, y solo más tarde, un poco más tarde, empezaron a ver que era algo que trascendía el simple motín. En este sentido, en el año 91, Florida Blanca, que era el primer secretario de Estado, pues decretó el aislamiento, digamos, de noticias de Francia, estableciendo un famoso cordón sanitario en la frontera que, digamos, impidiera la entrada de propaganda y de noticias. Sobre todo de noticias, porque en este momento más que propaganda son noticias. También el cordón sanitario se aplicó al interior, se persiguió, vigiló y controló a los franceses residentes en España y, digamos, se utilizó tanto la Inquisición como los elementos, la censura, una supresión general de periódicos, excepto la Gaceta, para evitar la difusión de los sucesos franceses. Es curioso porque en un primer momento estos sucesos sí aparecen, a partir del año 91 se cierra la vía de comunicación. Esto no se impidió y en España circuló amplísima
comunicación, propaganda francesa, e incluso se puso de moda. Es decir, las señoras del siglo XVIII llevaban abanicos con motivos revolucionarios y el gorro frigio también. Sin embargo, hubo una marcha atrás en lo que podríamos llamar una política de apertura ideológica o intelectual. Se incrementó la censura notoriamente. Bueno, por un lado, la Revolución Francesa, por lo tanto, a partir de un nuevo momento y sobre todo a partir de entre el año 91 y el año 95, asustó y hizo que se tomaran precauciones. Por otro lado, evidentemente sus efectos se conocieron, tanto por la vía de la propaganda revolucionaria como por la vía de los emigrados franceses que al entrar en España contaban lo que estaba ocurriendo a Francia. Fueron la aristocracia francesa y en gran medida el clero los que contribuyeron a relatar los excesos de la Revolución Francesa y sus episodios más significativos, podríamos decir. Esto hizo que en algunos casos hubiera una rectificación de posiciones y en otros casos que en España, pues que había también pequeños grupos más radicales, se vieran de alguna manera animados por el ejemplo francés. De hecho, pues ni en la monarquía española ni en otras monarquías los ecos de la revolución pudieron pararse. Y en guerra o en paz con Francia, pues esto fue un proceso definido. Quizá lo significativo es que en el caso español todo esto transcurrió sin romperse las relaciones con Francia, porque en virtud del parentesco Carlos IV no quería romper con la revolución. De hecho, no rompe hasta después de la ejecución del rey, porque intenta una mediación para salvar la vida de la familia real. España mantiene, por lo tanto, cuando todas las monarquías europeas han roto con Francia, las relaciones con Francia, e incluso no se suma a las coaliciones contrarrevolucionarias hasta el año 93, hasta el ascenso de Godoy. Y lo significativo es que después de la guerra contra la Convención, después de la firma de la paz de Basilea, España volverá de nuevo a la alianza francesa. En ese sentido, la revolución, digamos, introduce también contradicciones muy importantes en la propia política exterior e interior de la monarquía de Carlos IV. Carlos IV, el rey cazador. Carlos IV nace en Portici, que era la sede del Palacio Real de los Borbones en Nápoles, el 11 de noviembre de 1748. No era el primogénito de Carlos III y María María de Sajonia, ya que ese privilegio había recaído en el infante Felipe, duque de Parma, quien sin embargo fue retirado de la línea sucesoria por padecer epilepsia y un cierto retraso mental. Carlos, hijo del rey de Nápoles, Carlos III, se educa en la corte de su padre, en Italia. Ya desde su juventud no gusta demasiado de los asuntos de Estado, inclinándose mucho más a charlar con los empleados de palacio, con los que en sus ratos de buen humor llega incluso a celebrar veladas de boxeo. Es de fuerte constitución y siente, al igual que su padre, una desmedida afición por la caza. Practica además otros deportes como la esgrima o la lucha libre. Dotado de una fuerza física extraordinaria, su carácter, sin embargo, es abúlico y sumiso. Muestra, no obstante, un temperamento irascible, llegando incluso a atacar físicamente a aquellos que son motivo de su furia. Sus aficiones llegan a convertirse en auténticas obsesiones, como le ocurre con una de las más conocidas, la que siente por los relojes. No solamente los colecciona,
sino que personalmente se encarga de su mantenimiento, llegando a dar cuerda él mismo a todos los de palacio, con el fin de que su marcha vaya sincronizada. El pueblo ya no le apodará por ese motivo el relojero. Carlos hereda la corona de España a la muerte de su padre, en 1788. Reinará durante 20 años, hasta su destitución en 1808. Un año después de subir al trono, en 1789, estalla la Revolución Francesa, lo que frustrará en gran medida las expectativas de continuidad con la política de su padre, con las que había iniciado su reinado. El 4 de septiembre de 1765 se celebra en Parma la boda por poderes entre Carlos IV, futuro rey de España, y su prima María Luisa, hija de Felipe, duque de Parma. La reina, desde el primer momento, manejará a su esposo a su antojo y se convierte, de facto, en la persona que maneje los hilos de la política del país. Del matrimonio nacen 14 hijos, de los 24 embarazos que tuvo la reina, pero tan solo 7 alcanzan la edad adulta. El matrimonio tuvo 14 hijos, de los que solamente 7 llegaron a la edad adulta. Carlota Joaquina, María Amalia, María Luisa, Fernando, futuro rey de España como Fernando VII, Carlos María Isidro, María Isabel y Francisco de Paula. Las primeras decisiones del reinado de Carlos IV muestran un claro propósito de reforma. Designa como primer ministro al conde de Floridablanca, cuyo esfuerzo se encamina a impulsar el desarrollo económico con medidas populares, tales como la supresión de los mayorazgos o la limitación del precio del pan. Una de las iniciativas del rey es la derogación de la ley sálica, en vigor desde los tiempos de Felipe V, por la que se establecía que las mujeres no podrían acceder al trono en el caso de que hubiera herederos varones, bien en línea principal, hijos, o en línea lateral, hermanos y sobrinos. Dicha derogación es aprobada por las Cortes en el año 1789, aunque no será efectiva hasta que su hijo Fernando VII promulgue la pragmática sanción en 1830. Que facultaría a su hija Isabel II el acceso al trono. Pero el estallido de la Revolución Francesa cambia radicalmente la política española. Las noticias que llegan de Francia provocan que el rey cierre las Cortes reunidas por Floridablanca para reconocer a Fernando VII como príncipe de Asturias. Para el gobierno, el aislamiento es la única manera posible de evitar que las ideas revolucionarias lleguen a nuestro país.
Como principales medidas, Florida Blanca deja en suspenso los pactos de familia, establecidos entre las monarquías española y francesa con el fin de ayudarse y protegerse mutuamente. Ordena un férreo control de las fronteras y organiza una fuerte campaña diplomática en apoyo de Luis XVI. En cuanto a la política interior, suspende el proyecto reformista y establece un periodo conservador y represor. Esta última labor la ejerce la Inquisición, que entre otras acciones detiene a Cabarrús, destierra a Jovellanos y despoja de sus cargos a Campomanes. Pero el temor a una guerra y a las cada vez más intensas presiones ejercidas por los enemigos de Florida Blanca provocan la destitución de este, siendo sustituido por el conde de Aranda, político más cercano a las ideas revolucionarias francesas e íntimo amigo del filósofo Voltaire y de otros revolucionarios. Toda Europa se alía contra Francia. Aranda intenta una solución pacífica y el rey le encomienda la difícil tarea de salvar la vida a Luis XVI. Pero la revolución se radicaliza a partir de 1793 y Luis XVI es destronado y ajusticiado. Paradójicamente, al mismo tiempo se inicia la guerra contra la Convención en la que España se alía con Inglaterra en contra de Francia. La divergencia de opiniones con el primer ministro respecto a la política a seguir con la Francia revolucionaria concluye en noviembre de 1792, al cesar Aranda en su cargo y convertirse Godoy en el nuevo hombre fuerte del gobierno. La guerra supuso la caída del conde de Aranda y también la llegada al poder de Manuel Godoy. Godoy, un antiguo guardia de corps destinado en palacio, accedió rápidamente al trono gracias a la influencia que ejercía sobre la reina María Luisa. En ambientes cortesanos incluso se barajaba la posibilidad de que fueran amantes, aunque lo cierto es que la predilección de María Luisa por Godoy era menos física de lo que pretendían precisamente esas habladurías. En pocos años pasó de ser un simple hidalgo a convertirse en duque de Alcudia y Sueca, y a ser también nombrado capitán general. Si en el reino de Carlos IV hay un protagonista, un foco de atención historiográfica, incluso, digamos, en un cierto conocimiento de divulgación histórica, es sin duda la figura de Godoy. Godoy, que es el favorito, que es una especie de valido, que tiene también puestos institucionales y que, de alguna manera, gobierna la España de Carlos IV. ¿Por qué es tan importante Godoy? Porque Carlos IV y María Luisa, tienen, o de alguna manera, se ven perjudicados por esta privanza de Godoy. Y de mano de Godoy, algo que es una novedad, es decir, la deslegitimación de la monarquía se extiende por la España de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX,
y se extiende en un momento especialmente peligroso, porque todavía están muy vivos los ecos de la Revolución Francesa. ¿Fue Godoy tan arbitrario, tan déspota, digamos tan corrupto como le presenta la historiografía tradicional? Hay que entender que desde la Guerra de la Independencia a Godoy se le destacaron todas las culpas de la crisis del antiguo régimen. Bueno, incluso en nuestros días hay una cierta corriente que tiende a reivindicarlo relativamente, en la medida que Godoy promueve medidas ilustradas, medidas de apoyo a la educación, en que incluso pues, se quita leyenda de sus famosas relaciones con la reina María Luisa. Hay que entender que todas las reinas desde el momento tienen muy mala fama, eso no es una casualidad, es algo que tiene mucho que ver con el tiempo histórico, pero indudablemente Godoy fue un hombre que se preocupó demasiado por enriquecerse a sí mismo, que forzó los procedimientos del Estado y que siempre tuvo una ilegitimidad de origen. Y en este sentido, pues al verse en dificultades, sobre todo a partir de 1801-1804, pues no supo jugar con el personaje más importante de la Europa de su tiempo, que era Napoleón. Es decir, a Godoy de alguna manera le desbordaron las circunstancias y sus relaciones equívocas, poco claras, con un personaje pues muy inteligente y evidentemente también con muy pocos escrúpulos como era Napoleón, pues le hicieron llevar todas las de perder. En la guerra destaca la figura del general Ricardos, quien a pesar de las dificultades consigue algunas victorias importantes. Logra entrar en el Rosellón, pero a la espera de refuerzos que no llegan, no alcanza a conquistar la capital, Perpiñán. A partir de 1794, las tropas españolas se baten en retirada, llegando los franceses a ocupar distintas localidades del territorio español, como Figueras, Irún, Vitoria, Bilbao, San Sebastián y alcanzando Miranda de Ebro. Forzado por las circunstancias, Godoy suscribe con Francia la Paz de Basilea en 1795, por la que Francia devuelve a España las plazas ocupadas, a cambio de ceder a esta la mitad de la isla de Santo Domingo, actual Haití. En recompensa, Godoy recibe el título de Príncipe de la Paz, aunque realmente dicha paz no resultaría del todo conveniente para España. En 1796, Godoy firmaba con Francia el Tratado de San Ildefonso. Este compromiso buscaba una alianza entre las dos naciones para un enfrentamiento con Gran Bretaña, tradicional enemiga de España y con la que rivalizaba en el mantenimiento de la hegemonía marítima y el comercio con las Indias. La escuadra española fue derrotada por la inglesa en el Cabo San Vicente. Sin embargo, los intentos del almirante inglés Nelson de conquistar Cádiz y Santa Cruz de Tenerife fueron infructuosos. Todos estos acontecimientos, unidos a la animadversión que hacia el favorito se tenía en los altos círculos políticos españoles y franceses, provocaron la caída de Manuel Godoy en 1798. En el periodo de 1798 a 1800 se suceden los gobiernos presididos por Francisco de Saavedra y Mariano Luis de Urquijo.
En este corto lapso de tiempo, apenas hay hechos destacables, aunque como muestra del carácter ilustrado de ambos, conviene citar el patrocinio de la expedición científica de Humboldt en América colonial española. La llegada al poder de Napoleón en Francia en 1799 y su proclamación como emperador en 1804 provoca que se renueve la alianza franco-española. Napoleón, en su lucha contra Gran Bretaña, necesita la colaboración de España y, sobre todo, de su poderío naval. El emperador presiona a Carlos IV y Manuel Godoy es restituido al frente del gobierno en el año 1800. Se firma un nuevo tratado de San Ildefonso. Por él, España renueva la alianza con Francia y pone a disposición de esta su escuadra naval. En 1802, Godoy declara la guerra a Portugal, principal aliado británico en el Atlántico y al que Napoleón necesitaba aislar de Inglaterra. Este conflicto se conoce como la Guerra de las Naranjas. Godoy es nombrado generalísimo, siendo esta la primera vez en la historia que se utiliza este vocablo. El conflicto apenas dura 18 días, durante los cuales España conquista las plazas lusas de Olivenza, Campomayor y Juromena, llegando hasta la ciudad fronteriza de Elvas. Antes de que las tropas de Godoy crucen el Tajo, el rey portugués Juan VI se rinde. La paz se firma en Badajoz el 6 de junio de 1801. España se compromete a devolver a Portugal las plazas conquistadas, a excepción de Olivenza, y se traza la frontera entre ambos países mediante el curso natural del río Guadiana. Portugal, por su parte, se comprometía a no permitir el ataque de los barcos ingleses en sus puertos y a la devolución a España de los territorios de Sacramento y las misiones orientales en América. Pero esto nunca llegó a materializarse y hoy estos territorios pertenecen a Brasil. En 1805, la escuadra española en unión de la francesa fue derrotada en la batalla de Trafalgar por la inglesa al mando del almirante Nelson.
pesar de que la combinación de ambas flotas representaba una fuerza naval considerable, lo cierto es que las auténticas condiciones de la misma dejaban mucho que desear. La tripulación española estaba compuesta por marineros inexpertos y de edad avanzada o excesivamente joven, que habían sido reclutados apresuradamente a causa de una epidemia de fiebre amarilla que había sufrido Andalucía y que había diezmado las tripulaciones de las naves. Por el contrario, la inglesa contaba con marineros profesionales con largos años de experiencia en el mar. En consecuencia, el desastre era evidente y el 21 de octubre de 1805 se consumó la hecatombe. Para España supuso la desaparición de su escuadra de guerra y la pérdida de sus mejores marinos, como Churruca, Alcalá Galiano y Gravina, a la sazón comandante de la flota española. En mucho tiempo la Armada española no podrá resurgir de este desastre. Trafalgar supuso la confirmación del poderío naval inglés que ostentará durante un siglo. También dio al traste con las aspiraciones francesas de invadir, o al menos bloquear por mar, las islas británicas. En 1807, Godoy establece con Francia el Tratado de Fontainebleau, por el que se acuerda la invasión de Portugal, tradicional aliada de Gran Bretaña, y la división de su territorio en tres partes. El norte será entregado a los reyes de Etruria, a cambio de sus posesiones en Italia. El centro se reserva a los franceses, a cambio de Gibraltar y demás posesiones ocupadas. Y el de sur se destina para el propio Godoy y sus descendientes, con la categoría de reino. Desde el comienzo de la Revolución Francesa se convierte sobre todo a partir del momento en que sube, en que es ajusticiado el rey, pues hay toda una reacción europea. España participa de esta reacción contra Francia, pero España va a acabar entrando en esa órbita francesa en la que había entrado, a la que había pertenecido prácticamente todo el siglo XVIII, en parte por debilidad. En parte porque la otra alternativa tampoco le convence mucho, porque frente a Francia la alternativa era Inglaterra. Inglaterra era la gran enemiga atlántica en las colonias, en América, de España durante el siglo XVIII. De forma que España no podía jugar sola, una neutralidad tampoco era fácil. Y luego hay que reconocer que estamos ante un ejército potente, como es el de Napoleón. Entonces, cuenta la ambición de Godoy, sin duda. Para él iba a ser una parte del territorio portugués, que es el que se trataba de invadir en la teoría en el Tratado de Fontainebleau en 1807, sin duda. Pero también hay que pensar en esa política internacional, en que se trata de invadir un Portugal enemigo también de España en el siglo XVIII, vinculado casi siempre a Inglaterra, y que España tiene muy pocas posibilidades de salirse fuera de la política francesa. No olvidemos que tres años antes, en 1805, España, ayudando a Napoleón, ayudando a la política francesa, ha sufrido frente a los ingleses la gran derrota de Trafalgar.
que ha sido históricamente una de las grandes derrotas navales de la escuadra española, mucho más importante que la Invencible, con tanto como se ha dicho, al nivel pues, de la Batalla de las Dunas, quizá incluso más importante aún, que fue la destrucción de toda esa gran esa potencia naval española creada durante el siglo XVIII. Es decir, España estaba en la órbita de la política francesa ya unos años antes y, bueno, Godoy firma ese tratado que al final pues, será quedará a pie a la entrada de los franceses en España. Probablemente nadie entonces pensaba, quizá nadie podía pensar en que ese tratado era un tratado trampa. Pero esta invasión significaba realmente que en España había tropas francesas en supuesto tránsito a Portugal. País al que los franceses se dirigían con el fin de evitar un posible desembarco inglés. La presencia de estos soldados franceses en territorio español fue aprovechada por los sectores más tradicionalistas de la sociedad para alzarse contra el gobierno mediante la llamada Conjura de El Escorial, una conspiración que estaba encabezada por el propio príncipe de Asturias, Fernando. El levantamiento realmente buscaba la caída de Godoy, así como la inmediata abdicación del rey en su hijo. Pero esta rebelión fracasó y sería el propio Fernando quien se encargaría de delatar a sus compañeros de insurrección. En marzo de 1808, y ante la evidente invasión francesa, Godoy aconseja a los reyes su retiro a Andalucía, para así facilitar su posible huida a América. Pero el pueblo, enterado de estas intenciones y aprovechando la estancia de los reyes en el Palacio Real de Aranjuez, se amotina apresando a Godoy y obligando a Carlos IV a ceder el trono a su hijo Fernando. Carlos IV pide a Napoleón que interceda para recuperar la corona que su propio hijo le había arrebatado. El emperador francés, ante esta situación, convoca a la familia real española a un encuentro en la localidad de Bayona. Allí, y bajo la presión del propio Napoleón, Fernando devuelve la corona a su padre. Pero por un acuerdo previo entre ambos, Carlos IV se la entrega de nuevo a Napoleón, que nombra a su hermano José nuevo rey de España. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid, enterado de que el general Murat pretende sacar de España al resto de la familia real, se amotinan frente al Palacio Real cortando el tiro de los caballos e impidiendo su marcha. Para castigar el motín, el duque de Berg ordena abrir fuego contra la población. Las noticias corren como la pólvora por la ciudad y el pueblo de Madrid sale a la calle para enfrentarse al invasor. Es entonces cuando surgen los héroes
y personajes como Manuela Malasaña, los capitanes Daoiz y Velarde o el teniente Ruiz pasan a formar parte de la historia. A mediodía se produce una relativa tregua, pero el lugarteniente de Napoleón no está buscando la calma para poder entablar conversaciones con los amotinados. De inmediato crea un tribunal militar que, sin garantías procesales de ningún tipo y sin más ley que la del vencedor, empieza a dictar penas de muerte entre los prisioneros. Al atardecer del mismo día, 2 de mayo, comienzan los fusilamientos. El Paseo del Prado, las Tapias del Retiro, la Casa de Campo, la Moncloa y otros lugares se riegan con la sangre de los madrileños que caen bajo los fusiles franceses. Hasta el 5 de mayo se oirán los disparos de las ejecuciones, pero ese ruido será escuchado y contestado poco tiempo más tarde por toda España. La Guerra de la Independencia ha comenzado. Carlos IV estuvo prisionero de Napoleón hasta su derrota en 1814, pero no fue él, sino su hijo Fernando, el que accedió al trono y quien, receloso de su padre, le desterró en Roma, donde residiría hasta su muerte, que se produjo el 20 de enero de 1819, cuando contaba 71 años. Carlos pudo haber sido un buen rey, siguiendo las líneas directrices que le había marcado su padre, pero su debilidad de carácter le llevó a encomendarse a determinadas personas que finalmente traicionaron su confianza. Estas fueron su mujer, su hijo, su primer ministro, y, por supuesto, también su aliado, Napoleón Bonaparte. Será recordado sobre todo porque durante su reinado se inició uno de los periodos más épicos de la historia española, la Guerra de la Independencia. Pero los tiempos que se avecinaban no eran nada halagüeños. El país quedaba en manos de quien, sin ningún tipo de duda, ha sido considerado el peor monarca que ha tenido España en toda su historia, Fernando VII. Carlos IV es un reinado para España de retroceso, indudablemente. No por la figura del rey, que es una figura bastante lamentable, no por la figura de otros personajes del entorno. Básicamente, el reinado de Carlos IV significa el fin de esa expansión que había llegado a su culminación con Carlos III, expansión económica, expansión
también incluso la demográfica, también es un momento en el que entra en crisis el propio movimiento cultural de la Ilustración, pero también desde el punto de vista político, el reinado de Carlos IV se ve muy marcado por la Revolución Francesa. Carlos IV sube al trono en 1788, la Revolución Francesa empieza en 1789. Y todo el reinado va a estar un poco a contrapié, derivado de la gran sacudida que supuso para Europa la Revolución Francesa con todas sus consecuencias, ¿eh? Y mucho más para España, un país tan vinculado a Francia en el siglo XVIII, en el que además reinaba pues, una rama menor de los Borbones, ¿eh? No quiero con ello exculpar a los políticos de su responsabilidad, ¿eh? Pero repito, el reinado de Carlos IV, que en su conjunto podríamos decir que es un reinado negativo, ¿eh? Que acaba además con esas traiciones terribles del rey y de su hijo, de Fernando VII, entregando el reino a Napoleón, en fin. Es un reinado final, ¿eh? Con todo lo que esto tiene lo que implica este término. Acaba de alguna forma la expansión económica, la expansión demográfica, concluye de una manera menos brillante de lo que había sido anteriormente la Ilustración, políticamente acaba en un marasmo, como va a ser la guerra, la invasión francesa y la guerra posterior. Es decir, es un reinado cuyo saldo es bastante negativo. Y luego las propias prácticas políticas en la corte, con esos validismos, que de alguna manera pues parece que es un regreso al pasado, ¿no? En lugar de la política de juego de facciones, pero dentro de las secretarías de Estado creadas en el siglo XVIII, dentro de los avances que se habían producido en tiempos de Carlos III con la Junta Suprema de Estado, etcétera, pues el retorno a fórmulas personalistas muy derivadas de la voluntad real, que es en el fondo lo que supone Godoy, pues significa un retroceso también en cuanto a las prácticas políticas.